Señor, abre mis labios.
santos de Dios. Bendecido el Señor eternamente. Crea tú las cosas del Señor. Bendecido el Señor. Ensalzado santo vivimos por los siglos. Ángel del Señor. Bendecido el Señor. Cielos, bendecido el Señor. Cantemos el himno de alabanza de todos los santos, de Israel, su pueblo escogido. Es un honor para todos sus fieles. Al Señor un cántico nuevo, de su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantaré con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles presenten en su gloria y la canten jubilosos en su vida. Convirtores a Dios en la boca y espadas de los finos en las manos. Para toda la venganza de los pueblos y a
cosas de hierro. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, quiera concedernos el don de sabiduría y de revelación para que lleguéis al pleno conocimiento de Él e iluminados así los ojos de vuestra mente, conozcáis cuál es la esperanza a que nos ha llamado y cuáles las riquezas de gloria otorgadas por Él como herencia a su pueblo santo. Alegraos justos y gozad con el Señor. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Y gozad con el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alegraos justos y gozad con el Señor. Los santos brillarán como el sol, el reino de su Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscita con nosotros la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, de sus santos profetas. En la salvación que la tierra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia de todos por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Ahora concedemos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, María, profeta de
Acudamos alegres a nuestro Dios, corona de todos los santos, y digámosle, por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Oh Señor, fuente y origen de toda santidad, tú que has hecho resplandecer a los santos con gran variedad de dones, haz que al contemplarlos sepamos celebrar tu grandeza. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Señor Todopoderoso, que has querido que los santos fueran imágenes admirables de tu Hijo, concédenos que, por su ejemplo y su intercesión, vivamos más plenamente unidos a Cristo. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Rey del cielo, que por medio de los fieles seguidores de Cristo nos estimulas a desear la ciudad futura, haz que descubramos en los santos el mejor camino que lleva a ti. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Dios y Señor nuestro, que en la celebración de la Eucaristía nos pones en comunión con los santos, concédenos celebrar cada día con mayor perfección tu culto en espíritu y en verdad. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos, digamos al Padre de todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad, te rogamos que por las súplicas de tan numerosos intercesores nos concedas en abundancia los dones que te pedimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos con toda la Iglesia a todos los santos que están con Dios. Los santos son aquellos no solo los que han sido canonizados, sino todos aquellos que, habiendo vivido una vida santa aquí en la tierra, ahora gozan de la presencia de Dios. Nos ponemos bajo la intercesión de todos nuestros santos, nuestros hermanos cercanos que, sin duda alguna, están también con Dios. Este día vamos a hacer una oración muy especial por dos hermanos nuestros, hijos de dos de nuestros colaboradores aquí de Basílica, que han muerto violentamente. Arnoldo Jesús Alfaro Jiménez, hijo de Rosita Jiménez, tengo entendido que está aquí presente, y Saúl García Cruz, hijo de Teófilo García. Vamos a encomendarlos a la misericordia de Dios y también vamos a pedir a la Santísima Virgen que les conceda a sus familias, a sus papás, a todos sus hermanos, familiares, que les conceda pues esa fortaleza y aumente la fe que necesitan para vivir en estos momentos difíciles. Le damos también la bienvenida a dos sacerdotes redentoristas de la provincia de Baltimore, que están aquí celebrando con nosotros y vienen con un grupo de personas de Estados Unidos que también vienen a postrarse ante María de Guadalupe. Para disponernos a celebrar esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta, te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Estos la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. De Señor es la tierra y lo que en ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esto es la clase de hombres que te gusta, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Esta es la clase de hombres que tenemos al Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a
ante ti, Dios de Jacob. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. Esté con ustedes del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Hermanos, hoy celebramos la fiesta de todos los santos, la fiesta de todos los hombres y mujeres que, habiendo vivido una vida buena y santa delante de Dios, y habiendo muerto, ya están con Él en el cielo. Aunque no hayan sido canonizados o sea reconocidos oficialmente por la Iglesia como santos, sin embargo, los celebramos como santos que están ya junto a Dios. Aquí entran todos nuestros familiares, amigos, difuntos, que ya han alcanzado esa gloria del cielo. Esta festividad, esta celebración, nos tiene que recordar, yo creo, dos aspectos importantes. Primero, lo que decimos como fe nuestra en el credo, la comunión de los santos. Y segundo, esa llamada que todos tenemos de parte de Dios a la santidad. La comunión de los santos nos permite, cuando estamos en Dios, estar también en comunión con todos aquellos que están con Él, que están con Dios. Es por eso que podemos rezarle a los santos, pedir su intercesión y su ayuda e imitar sus ejemplos. Y al reflexionar sobre esta llamada a la santidad, tenemos que darnos cuenta de que todos, absolutamente todos, no nada más unos cuantos, estamos llamados a ser santos. La santidad no consiste en hacer cosas portentosas y admirables, milagros u otro tipo de manifestaciones especiales. La santidad en realidad consiste en ser amigos de Dios, en vivir su gracia y llevar una vida coherente con el Evangelio. Podemos decir que la santidad consiste en vivir el amor, según lo que nos dice el Señor en el Evangelio. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hemos escuchado en la lectura primera cómo se habla de los santos que están en Dios. San Juan en la segunda lectura nos ha hablado de todos aquellos que, siendo hijos de Dios, un día serán semejantes a Él. Y en el Evangelio hemos escuchado cómo el evangelista Mateo nos habla de las bienaventuranzas. La santidad es alegría. El que es santo vive alegre y bien. ¿Cuánto nos falta para ser santos? ¿Cuánto nos falta, puesto que no vivimos según este espíritu del Evangelio? Hay que reconocer que la Sagrada Escritura reserva el título de santo solo a Dios. Pero Dios comunica su santidad a su pueblo. Por eso el pueblo de Dios debe ser santo
y manifestar en su vida cotidiana y en su comportamiento esa santidad que viene de Dios. Un elemento importante en este proceso de santidad o santificación es vivir la pureza de corazón, que significa la participación en la vida de Dios. Jesucristo es el Santo de Dios, así le llamaban, que transmite su santidad a la Iglesia, especialmente por medio de los sacramentos, de manera muy particular por la Eucaristía. Es triste constatar cuántos cristianos ni siquiera se acercan a recibir la comunión. No debemos pensar en un ideal que está reservado para unos cuantos privilegiados, sino que todos hemos de sentir en nuestro corazón ese llamado de Dios para ser mejores, para vivir bien, para responderle a Dios, para esforzarnos por vivir según Dios en medio de las circunstancias concretas de nuestra vida. La santidad es un don del amor de Dios y al mismo tiempo es una respuesta del hombre a la iniciativa divina. Implica también un proceso de identificación y de realización de nuestra condición de hijos de Dios, que nos llevará a un día a ser plenamente, como nos dice el apóstol San Juan, hijos de Dios, semejantes a Él. El Evangelio nos habla de felicidad, de bienaventuranza. Dichosos, nos dice el Evangelio, los que viven según Dios. Bienaventurados son todos aquellos que viven según el plan de Dios, aun en contra de los criterios pobres y mezquinos de este mundo en el que vivimos. Dios ha comunicado su santidad a muchas criaturas. La más grande y más importante de todas es la Santísima Virgen María, por eso le llamamos así. Y asimismo ella se presenta con este título aquí en el Tepeyac: Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. En ella encontramos el mejor ejemplo de santidad y de identificación y de comunión con Dios. Ella, por tanto, es quien mejor nos puede inspirar y alentar en nuestro camino de santidad para llegar, después de esta vida, a la plenitud de Dios en el cielo. Pongámonos bajo la protección y la intercesión de Santa María de Guadalupe para que caminemos siempre, según Dios, hacia la santidad. Que así sea. De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén. Iluminados con el ejemplo de los santos, que fueron en su vida sal de la tierra y luz del mundo, y uniendo nuestra oración a la de la inmensa multitud de los que están ya en presencia del Señor, oremos confiadamente al Señor. A cada petición decimos: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, para que el Señor suscite en su iglesia ejemplos de una santidad heroica que atraiga a los no creyentes a Cristo y conceda a todos los bautizados redescubrir que Dios los llama a la santidad. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, para que nuestros hermanos que no conocen la luz y la hermosura del Evangelio de Cristo sean liberados de las tinieblas, entren en el reino de la luz y compartan la herencia de los santos. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, para que el ejemplo de los santos que experimentaron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas tribulaciones, fortalezca a los que sufren y se tambalean en su combate. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, para que quienes hoy nos hemos reunido para celebrar la solemnidad de todos los santos, nos encontremos también con nuestros familiares y amigos difuntos en el reino glorioso de Jesucristo. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, por nuestros hermanos Arnoldo Jesús Alfaro Jiménez y Saúl García Cruz. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Señor Padre Santo, que has glorificado en tu reino a los siervos fieles que han velado esperando la llegada del Esposo, escucha nuestra oración y no permitas que se apaguen nuestras lámparas, y así merezcamos entrar en el banquete de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos, y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concedes celebrar a tu familia, que es nuestra madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos, ya glorificados, te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de la Iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, a una voz te alabamos y glorificamos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Arnoldo Jesús Alfaro y Saúl García, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aspirando a ser como Dios nuestro Padre, dirijámonos a Él con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Soy digno de que esté en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único santo entre todos tus santos, imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.